qué tal amigos soy Héctor Rivera bienvenidos a este video de audio para músicos este es el cuarto episodio ya tenía un rato en que no lo hacía pero hice otras cosas pero hoy vamos a hablar acerca de los procesos, es decir, los efectos que podemos utilizar. Digo, hay muchísimos, pero la verdad me voy a concentrar en solamente dos que creo que son los principales y que casi cualquier mezcladora los tiene de una forma u otra. Ya vimos lo que es la ecualización, la etapa de ganancia, los volúmenes en el escenario, todo eso es muy muy importante, pero también vamos ya a la parte en la cual vamos a poder agregar algunos procesos que nos van a ayudar a que nuestro sonido pues no solamente sea más profesional sino que nos beneficie a la hora de estar ecualizando y que sea todo muchísimo más fácil y sobre todo rápido. El primer efecto que quiero abordar es el compresor. A grandes rasgos lo que hace el compresor es nivelar mi volumen, es decir, si yo ataco mucho, pues obviamente lo baja y si eh, hay un poquito de, de caída en el volumen, pues lo sube para que la señal sea más o menos uniforme. En las mezcladoras lo encuentras solamente con un botón que simplemente vas agregando o puede ser dos botones, pero por lo general solamente es una que dice comp en muchas mezcladoras en la cual vamos subiendo el nivel de compresión, es decir, qué tanto va a entrar. Como les decía, el compresor lo que hace es simplemente nivelar y voy a poner un ejemplo de cómo vamos a utilizarlo. Se utiliza muchísimo en las voces, se utiliza en, las, en los instrumentos con, mucha, con mucho ataque, por ejemplo, en la batería, que nos ayuda muchísimo a que, por ejemplo, si el baterista da un golpe de bombo pues muy elevado pues no vaya a haber una repercusión en cuanto a la bocina que se llega a volar y también en la voz nos ayuda muchísimo porque si el cantante eh, pues no tiene a lo mejor o mucho control en cuanto a su volumen ya sea que lo haga muy bajito o muy adelante pues pueda nivelar un poquito eso en este micrófono tengo activado un compresor muy leve. Lo utilizo simplemente para que mi voz sea eh, constante. Si, si yo me alejo un poquito, pues no se caiga tanto la señal. Y si me acerco mucho, pues tampoco se dispare tanto. Ahora lo voy a quitar y se van a dar cuenta de cómo afecta a mi voz. Voy a ir contando y voy a hacer esto cuando lo quite. No. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. 9, 10, 11, 12, 13, 14. ¿Ya vieron? Ahorita lo tengo sin compresor y se dan cuenta cómo cambia. Por ejemplo, yo me voy a alejar un poquito y bueno, aquí el, el volumen es, un, es eh, menor, obviamente, pero si yo lo activo ahorita, se dan cuenta cómo eh, sube un poquito. Ahora, yo me voy a acercar quitando el compresor. ¿Ya vieron? Aquí estoy muy cerca y hay mucha diferencia de volumen, pero lo voy a activar y... Como que se eh, pone un, una, una diferencia pues muy notable, ¿no? Por ejemplo, si lo quito y lo apago, ¿se dan cuenta? No solamente causa un efecto de uniformidad, sino que también hace que esté un poquito más presente. Ahora, yo voy a cambiar un par de parámetros. En este yo tengo solamente dos, que es el threshold, que me dice eh, do, cuánto, hasta cuánto va a entrar, y el ratio, que es qué tan rápido va a hacerlo. Voy a subir el threshold completamente. Y bueno, se dan cuenta aquí como suena, lo quito y hay una diferencia. Incluso se oye hasta un, un pequeño hiss, ¿ya lo vieron? Porque obviamente también tengo un gate. Ahora lo vuelvo a poner y aquí está la característica de mi voz como cambia. Voy a hacer al revés, voy a quitar el threshold, el radio. Y bueno, lo voy a activar, esta es mi voz sin el compresor. Y ahora lo voy a activar con el threshold hacia abajo y el radio hacia arriba. Y miren, ¿se dan cuenta? Eh, mi voz está extremadamente comprimida. No importa si yo hago esto o esto. Eh, pues más o menos es la misma. Ahora lo voy a quitar mientras estoy acá y se dan cuenta. ¿Ya vieron? Sí, ok, sí, ok. Aquí lo tengo activado y lo vuelvo a activar. Lo desactivo. Ahí está. Entonces, idealmente esto nos ayuda muchísimo a, como les digo, si eh, de repente el vocalista se aleja mucho del micrófono o no tiene un buen control de su microfoneo, eh, nos ayuda muchísimo porque mantiene la voz bastante eh, pareja, entonces evita... Que la voz tanto se vaya todo arriba o que desde el plano no se escuche. El siguiente es el efecto del reverb. Eh, Casi cualquier mezcladora de un nivel medio de arriba ya trae algunos efectos incorporados. Eh, lo más común, como les digo, es el reverb. Ya hay otras cosas como el chorus o el delay, pero me voy a enfocar en esto porque nos ayuda muchísimo a integrar eh, los instrumentos. ¿Qué es la verdadera función del reverb? Si no estás seguro que es el reverb, te lo voy a, lo voy a poner aquí en el micrófono. Y es esto. ¿Ya vieron? Mi voz suena diferente, suena como si estuviera eh, dentro de un cuarto muy grande, por ejemplo, el baño, eh, seguramente has entrado al baño y se oye así. Y también es muy común cuando estamos utilizando en eh, una voz una producción para que se integre, porque realmente esa es la función del reverb. El, el reverb o la reverberancia son los reflejos que tiene el sonido al momento de que está en un cuarto, es decir, cuando pega. A, un, a una pared y se regresa. Entonces, eso crea, pues obviamente, este efecto de reverberancia, eh, lo cual ayuda a colocar a todos los instrumentos dentro del mismo espacio acústico. Eh, eso debe utilizar simplemente para eso, ¿no? Generalmente han escuchado en el careo que se sube a cantar a alguien, ¿no? Y la pista está súper bien producida y de repente la voz se oye bien seca. Entonces, suena mal porque parece como si la voz estuviera completamente aparte y el reverb lo que hace es que pega. La voz externa de la pista al audio general, entonces hace que suene mucho más agradable. Realmente no es tanto como que te ayude a cantar mejor, simplemente la coloca dentro de la pista y hace que suene integrado. Eh, aquí también es un poquito eh, difícil de saber exactamente cuál es el punto medio. Por ejemplo, si yo, lo, si yo pusiera a cantar, pues lo tendría más o menos acá. ¿Se dan cuenta? Eh, tengo una voz bastante. Clara, realmente no se dio, distingue mucho el reverb. Lo voy a poner así. Y esto es lo que están escuchando ustedes en una pista aislada. Les recuerdo que escuchen por ahí algunas pistas en YouTube donde quitan eh, la voz de todos los instrumentos y se van a dar cuenta cómo suena un poquito este efecto. A veces más, a veces menos. Pero no se nota cuando ya está sonando con todos los demás instrumentos porque se trata de que el reverb pegue, no que haga que se separe completamente. Ya lo quité. Algo importante es que traten de cuando el, el cantante hable, si tienen mucho rever, pues lo quiten para que sea más legible. De lo contrario, pues va a sonar un poquito difícil que entiendan con este nivel de rever. Ya se dan cuenta como que se llegan a empalmar las palabras, entonces afecta muchísimo la legibilidad. Pero si tienes un rever bastante moderado, por ejemplo acá pues si sí puedes dejarlo puesto y bueno el reverb también lo puedes utilizar no solamente en la voz si estás en un lugar que requiere pues también en la batería como en la, en la tarola los toms en el bombo no el reverb pues eh, debe usarse más que nada para instrumentos que trabajan las frecuencias medias y agudas en el, los graves no porque como les digo las frecuencias eh, ocupan mucho espacio entonces no queremos que se acumulen más de lo que debería porque como les digo el grave pues ocupa mucho así que bueno, esos dos procesos los pueden utilizar para empezar a ecualizar les digo una vez que ya tengan eh, su etapa de ganancia correctamente que no sature, una vez que tengan ya eh, la ecualización adecuada los volúmenes adecuados pues pueden agregar lo que es el compresor en esos instrumentos, como les digo, en la batería, el bajo, las voces, queda muy bien el compresor, el reverb en las voces, en las baterías, excepto el bombo, y pues también en las teclados o eh, guitarras, pero por lo general, esos instrumentos ya traen su propio reverb, ya sea del amplificador en, en las guitarras o en los sonidos del teclado del reverb, Muy bien, amigos, ¿qué les pareció este video? Espero les haya gustado y si fue así, pues recuerden suscribirse, pónganme like, dejen los comentarios qué otro tema quieren ver, chequen mi página web, los demás videos que he estado haciendo y recuerden que estoy dando clases de guitarra y producción, ya sea presenciales en la Reprochirula o en línea. También abrí mi Buy Me Coffee, gracias a la gente que me ha estado cooperando y nos vemos en la próxima.